Hola, hoy vamos a ver cómo cambiar la mecha a una lámpara de aceite y también cómo hacerle un poquito de mantenimiento y limpieza. Así que vamos a ello. Llega un momento que con el uso la mecha se va a consumir y es necesario sustituirla por una nueva. Para sustituir esta mecha no hacen falta herramientas, simplemente unas tijeras que podemos usar, por ejemplo, las que lleve nuestra navaja multiusos, un pequeño trapo para trabajar de una manera limpia, un poco de papel de cocina. Si no sois muy pulidos, esto lo podéis sustituir, pero para no manchar nada, pues ya que estoy en casa, pues vamos a hacerlo de esta manera. Y por supuesto, la mecha. Veréis que hay dos tipos de mecha. Tenemos que mirar cuál es el ancho de nuestra mecha. Generalmente usan esta que es un poco más estrecha, pero si no encontráis esta que es más estrecha, podéis comprar esta que son unos 2 centímetros y partirla por la línea roja, como veis aquí hecho ya en este caso. Bien, pues vamos a sustituirla. Primero levantamos esta parte de aquí y abrimos el cristal hacia afuera. ¿Veis? Ya ha salido el cristal y ya tenemos libre la parte de aquí abajo. Una vez que esto lo tenemos libre, únicamente tendremos que girar la pieza que va aquí. Vamos a ver, lo voy a poner por aquí para que se pueda ver bien. Simplemente giramos la pieza y veis, ya sale con facilidad. Ahora lo vamos sacando por ahí, que no choque con nada. Ya lo tenemos desmontado. Veis lo que os decía, chorrea un poco. Aquí me he dejado una goma. Parece más aparatoso, pero en realidad es bastante sencillo. Ya tenemos la pieza desmontada. Esta pieza que vemos aquí, vamos a poner el cristal por aquí, lo vamos a poner, es donde va a ir la mecha. Cuando giramos esta parte, veis, la mecha sale o entra y eso es lo que nos proporciona más o menos intensidad de luz. Bien, pues imaginemos que ya que no tenemos mecha, que lo hemos sacado. Como veo que tengo bastante mecha, vamos a otra vez a poner la misma. Tenemos las piezas, pues únicamente lo que haremos será introducir por la parte de aquí atrás la mecha e ir girando esta piececita. A medida que la vamos girando, vemos que ya va apareciendo la mecha. Si no sale, pues le ayudamos un poquito. Bien, ya tenemos la mecha por la parte de atrás. Normalmente tiene que ser esto unos 20 centímetros, aproximadamente 25, para que se empape bien. Una vez que tenemos esto hecho, lo metemos por aquí, comprobando que esta muesca coincida con esta otra. Bien, y ahora vamos a poner también la goma que va a hacer de retención. Una vez que tenemos todo esto puesto, por aquí volvemos a levantar que no nos estorbe y ahora viene lo complicado. Vamos metiendo la mecha. Vamos a ponerlo por aquí que parece que hay más espacio. Metemos la mecha, nos aseguramos que queda bien, colocamos la pieza y le damos, a ver si la cámara lo puede ver bien, este giro para que se encaje con las patillas. Bien, ya tendríamos la mecha sustituida. Ahora simplemente vamos a colocar esto un poco para colocar el cristal que hemos sacado. Esto tiene un muelle. Ahora vamos a poner el cristal. Vamos a ponerlo así para que lo veáis mejor. Luego os haré unas fotos en detalle para que veáis las piezas
Vamos a ver. Es un poco lío. Hay que tener paciencia. Hay algunas lámparas que son un poco más, digamos, más endebles, como es esta. Esta es una lámpara un poquito más de andar por casa. Bien, una vez que hemos colocado el cristal, que estoy aquí luchando con esto, veremos que quede bien, bien ajustado, el cristal bien colocado. Bien, lo recomponemos, comprobamos que suba y baje. Bien, sube y baja. Correcto, pues ya tendríamos la lámpara sustituida. Ahora me limpio un poco las manos del aceite de la lámpara y si ha quedado por aquí fuera, aquí ha quedado un poco, pues lo vamos limpiando. Nos aseguramos que está bien cerrado y ya tenemos nuestra mecha sustituida. No hace falta que el depósito de aceite esté vacío, pero si está vacío, mejor así. Si en algún momento de la operación, como habéis visto que es un poco lioso, es un poco complicado por los hierros que tiene, que se nos enganchan, si se nos cae la lámpara, pues evitamos derramar el aceite. Eso sí, no lo hagáis en caliente, esperar que se enfríe y por supuesto, si estáis manipulando esto, no tengáis una llama cerca para evitar un accidente. Así que yo ahora os voy a dejar un detalle de todas las piezas para que lo veáis mejor, con más claridad, y esperando que este vídeo haya resultado interesante, me despido de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Un saludo a todos, damas y caballeros.